Nah, he's fourth to the back. You two supposed to be on stage too. I know, man. Don't listen. Entonces no tenemos MPL. ¿Y entonces qué pasa? Así, en el vídeo tenemos vale, el vídeo. Se puede convertir después del MP3, ¿no? Ok. Khalil. Sí. Estamos en Khalil. Es de Morocco. Soy senegalés. Él dice que es senegalés, pero no tiene vergüenza de México, no pasa nada. Y el Magic está de Pinto, conocí a Dios. Y no tenemos mucho México, pero vamos a liar con Cristi, con Laura, Daoira, ¿no? Acompañarnos. Eso sí, el único chica es Néstor, está acompañándonos aquí. Sí. Vosotros no estás, Como nosotros, Ok, yo puedo tranquilo aquí porque vamos. Ok, muy bien. Ok, Eduardo, tú sabes cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero ojalá nosotros crea que está aquí, pero él no está. Pero vamos a acompañar con esto. Bueno, pero también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Vamos. Ok, chicos, estamos aquí por estos días, ¿no? Y vosotros estáis ahí. Ponte bien, ¿eh? Porque mañana si tú ves esos vídeos, tú dices que no, Mística, ¿por qué tú subelo? No me digas eso, ¿eh? Animate. Ok, entonces, el plan de eso, un poco de entrevista que ponemos es que para preguntar a alguno de vosotros por qué está aquí y por qué sigue haciendo esto, cultura de hip hop. Yo voy a empezar desde aquí y seguimos así, tenemos poco tiempo y hacemos lo que podemos hacer. ¿Y qué parece? Sí, sí, muy bien. Me gustaría que por ahí explicaran un poquito por qué están en este mundo del hip hop, que es para vosotros. Ok, empieza con el Khalil. Hay que hablar en general, ¿no? Porque escribimos rap y todo, ¿no? Explicarlo más sobre lo que tú quieras de contarlo. Pues cada uno tiene su opinión, ¿sabes? Si yo voy a dar mi opinión, a quien le gusta, pues bien, si no te gusta, pues que vayas a otro lado, ¿sabes? Si me criticas, pues me das más potencia para seguir haciendo rap. La movida, así, ¿sabes? Desde cuando era pequeño empecé a escribir, conocí a un grupo que rapillaba y tal, y desde cuando estaba tan... Y empecé a escribir escondido y luego ya me empieza a molar flow, ¿sabes? Y hasta que empecé a grabar las maquetas. Ahora ya cuento con 5 trabajos y ahora estoy sacando mi nuevo disco, que ya es el primer disco oficial, ¿sabes? En mi carrera musical. ¿Cuándo sale el disco? Pues este mes, estamos ya dando mucha caña y hay mucha gente colaborando en el proyecto. Yo estoy muy agradecido porque es un proyecto sin ánimo de lucro. Si había subvenciones, pues ya estaremos en Nigeria y grabando un vídeo, ¿sabes? Y eso es lo que hay. Y doy las gracias a la gente de Ibec Álvaro, que es un estudio de grabación, que me están apoyando, ¿sabes? Y los de La Traba, por supuesto, que me interesan el trabajo, me pasan los ritmos, y a todos los artistas los que están en el trabajo. Muy bien. Bueno, hola, yo soy Magic. ¿Y yo por qué hago el rap? Yo voy a decir lo mismo que Khalil, ¿no? Yo digo mis pensamientos. Yo porque me gusta, cojo como una forma de vivir, ¿me entiendes? Que muchos, ¿me entiendes? Han vivido y otros no han vivido, ¿me entiendes? Me puedo expresar, es la manera también que par de gente también, los chavales del barrio, ¿me entiendes? Te puedan escuchar, ¿me entiendes? Y también historias, ¿me entiendes? Cosas que te pasan a ti, que le pasan a otro, que tú los cuentas y a mucha gente que se siente identificado, ¿no? Y yo hago esto porque me gusta, ¿me entiendes? Y me gusta apoyar a los míos, ¿me entiendes? Y ya tú sabes, a dar guerra. Sí, sí. Tu pasión, ¿no?
Pues gracias, Mística. Básicamente, bueno, yo soy triste y canto con Dawida. Normalmente cantamos solas, ahora llevamos varios conciertillos haciendo cosas juntas y la música, el hip hop en sí, siempre me ha servido como una herramienta de comunicación para transmitir, dar mensaje, ¿no? Porque parece que hay que seguir utilizando una herramienta como la música, como el rap, llega mucho más lejos. Aparte de que escribir, y me identifico mucho, ¿no? También tiene que ver con la poesía, leer, el sacar, el poder transmitir de otra forma, ¿no? Todo lo que ves, lo que pasa en el mundo, que parece que no se ve o no se quiere ver. Entonces sacar un poco de... Es una forma de denuncia también, ¿no? Exacto. Denuncia social, pues... ¿Y cómo es el papel de la mujer en un mundo como el disco? Bueno, pues... ¿Se les da un poco de cabida a las mujeres? ¿Se ponen las cosas difíciles? En realidad, depende un poco. O sea, sí que todavía en el rap sigue habiendo un patriarcado, ¿no? Como que el hombre siempre va a estar ahí y siempre se da por hecho, ¿sabes? Como que están los primeros. Por eso, bueno, en la vista está que hay muy pocas, hay mujeres que rapean, pero no hay el mismo número de hombres. Es complicado definirlo, yo no me siento tampoco excluida por ser mujer y en el rap ni nada, ¿sabes? Sí, pero sí, sí. Sí que... No, por eso te preguntaba cómo era tu inmersión en este mundo general de las mujeres. Bien, la verdad, o sea, en general bien. El ser mujer también a veces te ayuda en el sentido de que como no hay muchas, se pueden interesar más, pero por otro lado, cuando hay eventos o hay cosas, siempre, siempre, siempre se cuenta con el equipo. Pero bueno. Sí. Pero bueno. Pues nada, te paso la huida. A ver qué nos cuenta. Una gran mujer. Bueno, yo soy artístico como cantante, porque luego como escritora me llamo Lili Cifla. Hace un año que terminé de escribir un libro y yo lo que amo es la música y la escritura. Y el expresar lo que siento por medio de la palabra para mí es algo que me hace, que me da la vida. Entonces, bueno, pues empecé siempre estudiando poesía y por el amor a la literatura. Y de ahí también con la música, que siempre me gustó el rap desde muy chiquitita, empecé a darle ese rollo más rap y meterme en la cultura del hip hop. Y bueno, y así conocí a Chris, y porque llevo 3 meses nada más en Madrid, porque me fui a Barcelona y allí me han ayudado mucho para aprender a hacer hip hop. Tengo unos hermanos muy grandes allí. Y nada, cuando volví hace 3 meses encontré a Chris, que fue genial nuestro encuentro, y empezamos a cantar juntas y a poder expresarnos y ayudarnos mutuamente. ¿Tenéis algún proyecto juntas ahora? ¿Vais a hacer algo? Tenemos muchas cosas porque las dos somos mujeres con iniciativa y hacemos demasiado, abarcamos. Pero bueno, cada una hace por su lado y luego también en el colectivo de la cancha de la Tabacalera intentamos dar cabida a eso, a hacer más cosas y movimiento hip hop y lo que se puede. ¿Y qué experiencia como mujer en este mundo? Mi experiencia como mujer en este mundo, no en el mundo del hip hop. Es funesta, o sea, no sé, yo he sentido lo que es tener algún tipo de apego machista muy brutal y lucho porque las mujeres despierten y vean que ese no es el modelo que tenemos que seguir hoy en día, porque todo evoluciona, no nos podemos quedar con la maquinita mirando todo el día y no pensar que nuestra mente también tiene que evolucionar. No solo la tecnología y la sociedad y lo que es el materialismo, tiene que evolucionar el alma y eso es fundamental. Entonces, bueno, luchando por eso, por igualdad ante todo, mujeres, hombres, animales, lo que haga falta. Y el amor es el sentido de esta vida para mí. Nada, un placer.